La Secretaría de Educación Pública publicó ayer en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, escuche bien esto, el nuevo plan de estudios de preescolar, primaria y secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que se cumple el requisito legal para entregar en las escuelas los nuevos libros de texto gratuitos. El decreto podría dejar sin efecto los amparos contra la distribución de los libros de texto, con excepción del caso de Chihuahua, como lo hemos platicado desde que empezó, digamos, todo este tema, donde hay una suspensión de la Corte. De esta forma, quedó abrogado el plan de estudios del 2017 y el nuevo modelo educativo aplicará para todos los alumnos de todos los niveles de educación básica y no, como se mencionó en algún momento, que solo sería para los primeros grados. Como ya lo había adelantado la SEP, las materias ahora serán agrupadas en campos formativos y los grados escolares serán denominados fases. Es bien importante que todos conozcamos esto. Habrá 6 fases. La fase 1, considerada la educación inicial, que es de los 0 a los 3 añitos. La fase 2, de los 3 años de preescolar. La fase 3, primero y segundo de primaria. La fase 4, tercero y cuarto. Y la quinta, quinto y sexto. Mientras que la fase 6 serán los 3 años de secundaria. Así, digamos, quedarían divididos los... O sea, ya es en qué fase vas o a qué fase pasas. Exactamente. Será difícil que incluso en el vocabulario esto llegue a permear, por lo menos en el corto y el mediano plazo. Pero bueno, esto es lo que dice el nuevo modelo educativo que ayer fue publicado. O sea que tercero y cuarto es una fase. Así es. Ya no pasas a tercero, pasas. Y tampoco está el tema de las materias, como ya lo habíamos platicado. Están en actividades de aulas, actividades comunitarias, nuestro lenguaje y varias, nuestros saberes y varias otras cosas en las que se dividen los polémicos libros de texto. Y por decreto. Así es.